pensar desde otra perspectiva. Pensarla desde otra perspectiva. Que fue, por ejemplo, lo que hizo Bordeaux. Me encantan los arreglos que hizo Bordeaux. Yo también hice los arreglos, no a Liszt, sino al Bordeaux que cambió Liszt. Dice el propio arreglo. Y está, la razón de Bordeaux me encantó. Pero imagínate tú. No tenía un libro, alguien me consiguió una fotocopia de unas cosas que él había escrito a mano. Y es que yo no se entendía nada, principalmente las notas. Nada, para un momentico, bro, ¿quién tú piensas que tú eres? ¿Sabes qué? Aquí está la propia de Cuba, el Tigre de Buenos Aires, ¿sabes qué? Y lo cambié todo. Sí, es lo mismo. Él cambió, era todo. Y la estructura, no, la estructura, bueno, bien. Porque la verdad que está muy bien pensada esa obra. La rapsodia número 13. Y yo la otra cambié. Ah, loco, pues yo no voy a poner que es la de Bordeaux, porque no es la de Bordeaux, eso es la de Bordeaux, pero le cambié toda la estructura técnica. Y no, para suavizar, la cuenta está más difícil todavía que la de Bordeaux. Muchas razones están más difíciles todavía que la de Bordeaux, porque yo las cambié totalmente y las estudié distintas. Pero bueno, a lo que yo voy, hay que intentar pensar. Total, pensar no cuesta nada, sino un poco de tiempo y un poco de dolor de cabeza. Y probar y probar y probar, probar y probar y probar hasta que Dios manda. Así hizo Horowitz, así hizo Bordeaux, así hicieron Feinberg también, el maestro ruso del conservatorio, en fin, hicieron mucha gente. Entonces uno de acá está en posición cómoda. Encima, nadie se acuerda de cómo tú lo tocaste porque eres tan igualito como el vecino de Hong Kong, como el vecino de Yankarta, con el vecino de Vietnam del Sur, con el vecino de La Habana, con el vecino de Buenos Aires. Y te dice, entonces, ¿para qué te sirve? ¿Para qué? ¿Vale la pena? Ah, bueno, sí, puedes tener una segunda estructura. Hablar con el maestro Lanlan y poner las mil caras. Y bueno, capaz que en esa vuelta, pero por las mil caras, no por lo que está sonando. Entonces, ahí. Tienen que sentarse a pensar, no es mala idea. Después, si salió o no salió, ya uno sacará sus propias conclusiones. Así que por el momento, vamos a empezar a cambiar estructuras técnicas para que eso a su vez encuentre un destello distinto musical. A ver qué pasa. Lo mejor es escuchar. O sea, a ver si eso que está pensando uno es realmente lo que uno quiere que suene, que sea la otra. ¿Sí? Por ejemplo, esto es un arreglo que yo le hice una obra de Lecuona, que la verdad que Lecuona la hizo para tocar en un salón y en orquesta, ¿sí? Pues yo la toqué en SSK un par de veces y después le dije, pero no voy a hacer como me gusta, no voy a hacerla como. Bueno, hice todo un arreglo técnico pianístico muy difícil y al final thank you.
distinta. Y eso hay que irlo haciendo, irlo haciendo, haciendo. Entonces, cuando la gente dice, bueno, eso me gustó, oye, sí, bueno, escucharlo 400 veces, perfeccionarlo, etcétera, etcétera. Y ahí es donde realmente el artista está mostrando como artista. Esa es la cosa. Cada músico, cada persona que se pare en un gran escenario, un gran escenario no significa que tenga que ser Teatro Colombo, el Teatro Bachoy, no, no. Gran escenario es aquel lugar donde te paras solo y la gente está escuchando. Y tienes que tocar. No vas a tener una orquesta sinfónica detrás que te va a apoyar, no vas a tocar solito y, como se dice en Argentina, bancarte una hora y media tocando solo y 700, 800, 1000, 2000 personas te están escuchando atentamente. Ahí es donde viene la cosa. Te tienes que comunicar con ellos. Pero ¿cómo te comunicas? ¿Cómo? Hay que aprender de Beethoven. ¿Por qué Beethoven? Porque cambió toda la estructura de todo. Toda la cambió. Pues, al menos en la tercera parte. No, pues, 109. Escuchamos, nos entraba tremendo porque él escuchaba otras cosas que ya que nosotros no escuchamos porque estamos, lo que escuchamos él era sordo. Entonces su mente creaba, así, bueno, claro, así, es muy fácil. La mente crea todo lo que uno quiere y después uno tiene confrontación con el que le escucha afuera. Está oro, pero gracias a eso, entonces se convirtió en una bisagra. Entonces, claro, cada artista se tiene que convertir en una bisagra porque uno tiene que tocar eso. Y tú tienes que tocar eso, tienes que entenderlo. Y si te entiendes eso, ¿por qué tú no puedes también cometer? No te digo que en el Beethoven, porque Beethoven es un genio y la mayoría de los pianistas son nada, eso que escuchamos por ahí. Pero son detalles, uno tiene que pensar en eso. Así que tu primera lección va a ser pensar en estas cosas. Y traemos una propuesta también parecida.